T-Shirt Print Express, compañía líder en el mercado de impresos, bordados, sublimación, artículos promocionales y mucho más. Llámanos hoy al 744-1472, 744-1472. Bueno, seguimos disfrutando. ¿Quién gana con ganas? Llegó el momento de decidir. Tengo una invitada en el programa en el día de hoy que va a escoger una de estas cuatro cajas. Porque dentro de una de estas cuatro cajas, ¿qué hay, Alex DJ? Se podría llevar, señoras y señores, $200. Gracias, restaurante Zafra del Caribe en Gurabo, donde mejor se come el festival del risotto. Zafra del Caribe, 200 billetes. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Emi, bienvenida aquí a Gana con Ganas. Tienes la responsabilidad de escoger una de estas cuatro cajas que contiene $200. Necesito que utilices tu corazonada, que me creas o no me creas, que confíes en las modelos o no confíes en las modelos. Emi. Dime. ¿Dónde tú eres, Emi? De Manatí. ¿De Manatí? Tengo familia en Manatí, sabes, todos los pochados de Manatí. Sí, conozco varios. ¿Conoces el barrio? Emi. Escoge dos cajas de esas cuatro. Dos, cualquiera. Dos. ¿Las que más te gustan? La que tu corazón dicte. Cojo esta. ¿Te coge esta? Y cojo esta. Y esta. O sea, Emi, ¿qué tanto las puedo sacarle aquí? Ustedes son los que saben. Tengo curiosidad. Dime. Recuerda que este juego tú eres la que manda. Ok. Porque yo quiero que te lleve los 200. Como rechazaste estas dos, pues tú me das la oportunidad de ir a esa cámara y mostrarle al público que está en sus casas si cometiste un error o no. Ok. Le voy a mostrar esta primero. Ok. Danilo, hay $200 en una de las cuatro cajas. Gracias, restaurante Zafra del Caribe en Gurabo, donde mejor se come risotto. 200 billetes. ¿Será esa? Voy a verificar la otra. ¿Me lo permite? ¿Puedo? Claro. Chicas, llévense estas dos cajas. No las quiere. O ya no las quiere. ¿Segura? Sí. Bueno. Porque a Emi le gustan estas dos. Ah, bueno. Emi. Intuición. Te voy a dar la oportunidad de que escuches, que menees esas cajas para ver si suenan a $200. Aquí no suena nada. No suena nada. ¿Y la otra? No suena nada. No suena nada. Hay $200, Darilo. Gracias, Zafra del Caribe. 200 billetes. Una de las cuatro cajas tiene $200 en efectivo. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Ninguna te huela 200? No. ¿Cuál de las dos te gusta más, Emi? ¿Cuál? La derecha. ¿Esta te gusta más? ¿Puedo verificar qué hay aquí? Uh-huh. Producción, pase por aquí. Ay, Emi. Ay, ay, ay. ¿Qué te puedo decir? Dime dónde está. ¿Me preguntaste? Él preguntó. Emi, una de estas dos cajas no tiene los $200. ¿Puedo verificar esta? No he visto esta, no sé qué hay en esta.
Son $200 en efectivo. Una de las cuatro cajas los tiene en efectivo gracias al restaurante Zafra del Caribe en Gurabo. Una de esas dos cajas hay $200. ¿En serio? ¿En dónde tú crees que están los $200? ¿Puedo menearlas otra vez? Menéalas, menea, pero duro, duro, para que se escuchen ahí los chavos. Suenan igual. Suenan, suenan a 200, suenan a 200. Uno de las cuatro. Ella dice que suenan igual. No suena. Pero una tiene que sonar a 200. ¿Cuál te gusta más? Esta hora. $200 en efectivo. Gracias a Zafra del Caribe. Danilo, ¿cómo estaba el risotto de Zafra el sábado que fuiste? Espectacular. Tiene una variedad de pulpo, de todo. Increíble. Papá Zafra. Qué rico Zafra. ¿Esta o esta? Esta. Oye, pero tenemos unas acá. O sea que esta la puedo cambiar por una de las modelos. No. ¿No cambio esta por una de las modelos? Emi, Emi, te estoy mintiendo. En esta mesa no hay $200. Y yo por lo regular... Ah, ¿qué pasó? Siempre ¿cómo estás? Soy bien honesta. ¿Tú? Soy tan honesta que voy a decir hoy que no sé si están aquí. Pero se puede arriesgar. Dios mío. Confundido. Joan, ¿tienes algo que decirme? Bueno, si ahí no está, puede ser que está aquí. Una de las cuatro está. Y ahí no está. ¿Qué tú quieres hacer? Para, estoy confundido aquí. Yo estoy confundido. Me confundieron a mí también. Yo estoy confundido. Tú me dijiste que aquí estaban los $200 en una de estas dos cajas. No, lo dijiste tú. ¿Eso lo dije yo? Sí. Pero el público también dijo que habían $200 aquí. Ustedes ahorita dijeron que estaba aquí los $200. ¿Cuántos dicen que hay $200 aquí? ¿Y aquí? Emi, ¿qué hago? ¿Me quedo con estas dos cajas o me quedo con estas dos cajas? Me quedo con las dos. Ya no. Chica, déjame aquí negociar con ella, por favor. Yo estoy nerviosa. Yo también. Emi, ¿tú confías en mí? No. Mírame la cara, Emi, mírame la cara. ¿Tú no confías en mí? Yo te voy a decir la verdad como ser humano ahora mismo. Oh, ok, dímelo. Ahí no están. Ahí no hay $200. No te creo. No te creo. No te creo. Deja ver si me crea a mí, dame un break. ¿Ves? Eso fue lo que yo entendí, que no estaba en ninguna de las dos. Deja ver si me crea a mí. Dale. ¿Usted me crea a mí? ¿Usted confía en mí? Sí, ok. Es más, ¿sabes qué? Yo confío en Danilo. Ah, pues no. Ok. Si confío en él, yo no confío en ti. Yo iba a abrir las cajas, pero dijo que no, así que no. Ay, Cristo. No. Son confío. $200 en efectivo, Danilo, 200 billetes. Pues, ¿cuál te gusta más? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. La izquierda. Chicas, se pueden ir. Yo me quedo con estas dos cajas.
quiere decir que ya puedo abrir esta caja. Vamos. Me quedo con estas dos ya. Eliminé a la muchacha. Ya Joan está por los de todo. Y Nicole está llegando ahí bonito. ¿Esta o esta? Vamos a ver. No quiero ver. Abuela. No quiero ver. Para. Llegó la nieta. Abuela. Dime. Ella. No sé. Ella. Que cambie esa por esta. Que cambie esa por esta. Pues tiene que coger una caja, Emi. Esta. Esta. Se acabó el tiempo. Vamos a ver, Emi, abre esa caja frente a todo el público para ver si están los $200 ahí. $200 reales. No puede ser fake. Son fake. Son de embuste. ¿Dónde estaban los $200? ¡Te lo dije! ¡Soy honesta! Emi, vamos a una pausa, regresamos en breve con más tensión. Más tensión en este programa, no se vaya nadie, estoy cara con ganas. Antes de celebrar, visita Guaynabo Dulces, con la más amplia variedad de efectos de cumpleaños, materiales de repostería, artículos para decorar y mucho más. Localizado en Guaynabo y Bayamón, 708-4979 y 799-0425.